En otra información, en el marco del sistema de justicia penal acusatorio de la Procuraduría General de la República, obtuvo de un juez de control la orden de prisión en contra de dos personas por el delito en contra de la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina y también de diacetilmorfina. Aquí están los nombres de estos dos compuestos químicos que son, pues, drogas en el mercado. El pasado 6 de marzo, que en el punto de revisión Cocupa, fueron detenidos Jesús Irán y Jesús Naum como chofer y copiloto de un tractocamión que transportaba galones de cloro, y en la unidad agentes de la Policía Estatal y elementos militares localizan 166 recipientes y 9 bolsas plásticas conteniendo metanfetamina, las que arrojaron un peso de 126 kilos, además de un envoltorio plástico transparente con 413 gramos de heroína. Los detenidos se encuentran ya recluidos en el Centro de Readaptación Social con sede en Mexicali, Baja California. En el mismo retén de Cocupa, en San Luis Río Colorado, 24 kilos, 700 gramos de metanfetamina fueron asegurados por elementos del ejército al efectuar una revisión visual y manual en un vehículo que debajo de los asientos ocultaba un doble fondo. En presencia del conductor de la camioneta se localizaron 58 bolsas conteniendo 25 kilos de metanfetamina. Detenidos por estos hechos están José, Alicia y Carla, todos originarios del estado de Sinaloa, que viajaban a bordo de un vehículo Nissan Sentra. Los detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público y la Policía Estatal, que fue el primer respondiente. Más temas de narcotráfico. Un vehículo Chevrolet tipo van se quedó estancado en la arena y aparentemente en estado de abandono sobre un camino de terracería cercano al puesto militar ubicado en el tramo carretero Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado. Al acercarse, los militares encontraron un total de 152 paquetes con un total de 4.400 kilos de marihuana que fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público.